ενώ παιδιά εφοπιζορτούμενο φραντζίς. Είτε κομπιζιτόρ σε ειστίνγε más que todo porque fue uno de los tenistas más extraordinarios que conoció el mundo. Un gran tenista que casi como un showman. Se dice que Franz, cuando da sus conciertos de piano, la nobleza en los primeros asientos y cuando él entraba, las condesas se desmayaban de la figura supuestamente varonil que tenía Franz. Era como actualmente usted con un grupo de rock. Pero él venía comprar una capa, así como Drácula. Y atrás tenía una persona, un sirviente, con una bandeja de plata. Cuando se presentaba ahí, le sacaban la capa y la llevaba el sirviente en su bandeja. Y eso era tenía gran expectativa de ver todo este show. Bien, él compuso obras para piano de gran dificultad, especialmente para que la toque solamente, de gran técnica. Una de esas obras pianísticas es lo que nosotros vamos a ofrecerles, la Rapsodia Húngara, que ha sido orquestada, que originalmente ha sido para piano. En esta obra los temas son netamente del folclore húngaro, que es uno de los países más ricos en folclore, todo lo que es música, danza, comida, la ropa folclórica, etcétera, las tradiciones. Bien, de Franz Liszt, pues, de este gran pianista, vamos a presentar la Rapsodia Húngara a la orquesta. Thank you.